Entonces aquí vamos a entrar a una fosa de barro en el fondo. Vamos a ir con el control de tracción. Entramos para lo que es profundo. ¿Dónde pone el control? No, él lo lleva Fernando. Yo voy acelerando, digamos, más o menos a mitad de acelerador. Y ahí en este momento él está manejando el control de tracción de la GLK en todo su apogeo, en toda su capacidad. Yo voy a acelerar mucho, puedo acelerar mucho y él no me va a dejar acelerar más de lo que necesariamente se necesita con el fin de poder superar la prueba. La función 4x4 no es desconectable, sí, no. Pero la función de control de tracción sí. Y ahora vamos a hacer esa prueba precisamente para mostrarles cómo nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión que no toma la camioneta en momentos en que realmente necesitamos un torque o un impulso adicional para superar una prueba. Y ahora lo vamos a ver. Esto, obviamente, nadie compra una camioneta de este estilo para hacer esto. Pero lo que estamos mostrando es que es capaz de hacer estas pruebas. Todo lo que puede hacer. Sin ninguna modificación. Tal como viene desde la fábrica. Ahora vamos a hacer una prueba de ascenso. En la prueba de ascenso, el objetivo es que ustedes vean cómo está perfectamente. Voy a descender un poquito en reverso. Voy a poner aquí en el punto más difícil. No verás. Se ve. No rastrilla ni nada. Alcanza a embargarse una gotica en esta prueba porque tiene una distancia entre ellos muy larga. Pero eso es lo que alcanza a hacer es un rosa y unos protectores. Aquí volvemos a activar nuestro control de esas. Rasta un poquitico. Ahí está el receptor. Esto es 45 grados. Hasta ahí yo la estoy frenando, ¿cierto? ¿Por qué la estoy frenando? Porque yo no quiero romper la camioneta contra el piso. Pero a partir de este momento yo la voy a soltar porque yo le tengo el control de descenso a 2 km por hora y voy a soltar y suelto del todo. Y ella solita está bajando al descenso que yo le dije que era 2.4. Estamos muy contentos, ya son las 6 de la tarde, arrancamos 8 de la mañana, 150 kilómetros en Antioquia, por pavimentado, trocha, destapado, todas las... el tipo de carreteras que puede existir dentro de nuestro país. Tuvimos más de 9 vehículos a disposición de todos los periodistas de Colombia y algunos clientes. También invitamos a vehículos de nuestros competidores para que nuestros clientes puedan comparar nuestros vehículos ML y GLK. Y bueno, finalizamos acá en nuestro nuevo concesionario Alemautos en Llano Grande con una prueba muy especial. Inauguramos nuestra nueva pista de test drive, hoy dicho por todos nuestros acompañantes periodistas, una de las mejores pistas de Colombia, una de las mejores pistas más exigentes, diseñada para todo tipo de vehículo, y estuvimos haciendo pruebas, pues como pueden ver, con vehículos que en general las personas no someten a este tipo de actividades. Pero lo que queríamos comprobar es que es un Mercedes-Benz, sigue siendo una marca premium, una marca de clase, una marca de trayectoria, pero una marca para todos los terrenos. Probamos la GLK, nuestro nuevo vehículo,
que hoy está la GLK 300, donde tenemos dos versiones, una versión de arranque de 111 millones de pesos, una 118 millones, probamos nuestra ML 350, que hoy está en 147 millones de pesos, muy, muy cercano a lo que la gente espera, y lo que esperamos hacia el futuro es que muchos clientes en Antioquia y Colombia vengan a Llano Grande a probar en esta espectacular pista todos los vehículos Mercedes-Benz.